Muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todos. Los precios de los combustibles bajaron entre 1 y 4 pesos a partir de la medianoche de hoy. Sin embargo, ciudadanos entienden de que esta rebaja han sido muy insignificante y debieron haber bajado por lo menos 5 pesos, ya que en la semana completa los precios del crudo del petróleo se mantuvieron a la baja. Pero no todo es color de rosa con las expectativas que mantienen cada semana los ciudadanos, ya que entienden que luego de haber bajado toda la semana los precios del crudo del petróleo en los mercados internacionales, el resultado fue insignificante con las rebajas a los precios de los combustibles. Créeme que es un abuso, un verdadero abuso lo que están haciendo con el transporte público, de verdad que sí, y con toda la ciudadanía, porque personas que trabajan lejos, un ejemplo, y tengan un carro y cobren 8 mil pesos al mes, ¿cómo lo mantienen? Viviendo precariamente, como Dios nos ayude. Que no hay otra alternativa. Le bajan un peso y le suben 5 y 10. Yo considero que debe estar más barato, pero mucho más barato de 100. Ante estas reacciones, la disposición del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES es a partir de la medianoche de hoy. Por tanto, la gasolina premium costará 239 pesos con 30 para una rebaja de 2 pesos el galón, y la gasolina regular se venderá en 224 con 20, bajando 4 pesos el galón. Asimismo, el gasoil óptimo baja 4 pesos y se venderá en 196 con 60. Al igual que el gasoil regular, también baja 4 pesos y se venderá en 182 con 50. En cambio, el gas licuado de petróleo disminuirá 1 peso el galón y se venderá en 120 con 30. Mientras que el gas natural se mantiene en 28 pesos con 97 centavos por metro cúbico. De su lado, el Aptur también bajará 4 pesos por galón y se despachará en 147,90. En cambio, el querosén costará 174,30, bajando 3 pesos. De igual forma, el galón del Full Oil se despachará a 125,85 para una rebaja también de 4 pesos al galón. En tanto que las variaciones en las cotizaciones del dólar lo colocan este viernes en 49 pesos con 65 centavos por uno. Yo entiendo que es un abuso, como quiera, bajarle un peso si la última semana, la penúltima semana le subieron 4. La semana que pasó le subieron 1 y ahora le bajan 1 peso. Sangrando el pueblo sin tomar en cuenta dónde es que estamos viviendo. ¿Entiendes? Es un abuso del gobierno. Digo que es una de las debilidades más fuertes de Danilo Medina. Como ya han podido escuchar, estas han sido las declaraciones que dan los ciudadanos y choferes. Sin embargo, muchos de ellos entienden de que esta ha sido la gran debilidad del gobierno dominicano, ya que no tienen un control con los precios de los carburantes cada semana. Esa es toda la información ya por este día y por toda esta semana informativa. Retorno contigo a los estudios, Rafaelina. Feliz fin de semana.